ser público. Muchas gracias. Quisiera partir agradeciendo a los organizadores por la invitación y sobre todo por, digamos, lo importante del tema de este seminario. En los últimos años nos hemos encontrado que los programas de transferencia son señalados como los programas punteros para la superación de la pobreza, no solo en Latinoamérica, sino que también en el mundo. Son programas que se han expandido desde Latinoamérica también hasta el sudeste asiático y en varios países de la África subsahariana. Sabemos, digamos, que se ha invertido muchísimo dinero. En el 2009 el Banco Mundial destinó 2.400 millones de dólares para establecer y expandir estos programas alrededor del mundo. Sin embargo, estos programas han sido escasamente analizados desde un enfoque de derechos. Por lo tanto, la contribución de este seminario es crucial. Estos programas en Latinoamérica, existe una gran retórica de derechos en muchos de los programas, sin embargo, pocas veces esta retórica es puesta en práctica en la implementación del mismo programa. Hoy día me voy a referir al tema del enfoque de derechos, pero quisiera partir diferenciando dos tipos de enfoque. Primero, quisiera señalar que es un enfoque formal o meramente legal. Las obligaciones que asumen los Estados en materia de derechos humanos en varios tratados internacionales, desde el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene más de 160 Estados partes y todos los Estados de la región lo son, y otros tratados, como más bien regionales, establecen la obligación de los Estados de establecer programas de protección social. De esta forma, el establecimiento de estos programas no debe ser mirado como una opción de política pública más, sino que es una obligación estatal. Esto hace, por ejemplo, o puede ayudar de alguna manera a que estos programas tengan un mayor consenso social o se pueda buscar expandir estos programas cuando son presentados ya como una obligación legal del Estado de establecer este tipo de programas. Al mismo tiempo, un enfoque de derechos permite, en este enfoque que estoy diciendo netamente formal, legal, permite la utilización de los mecanismos y recursos, los mecanismos de supervisión de derechos humanos, para rectificar errores o ampliar la protección de estos programas. Hemos visto, por ejemplo, que el programa Jefas y Jefes en Argentina fue sujeto a una demanda por parte de la sociedad civil para cuestionar que quienes calificaban al programa provenía, digamos, de una lista fija que no variaba y no se podía ampliar el periodo de utilización. En otros países, por ejemplo en Sudáfrica, hemos visto que el programa de transferencia, que es un programa bastante amplio, ha sido sujeto a dos tipos de demandas judiciales por parte de la sociedad civil y desde un enfoque de derechos. Uno, el programa de pensiones no contributivas para el adulto mayor, que establecía una diferencia de edad en el acceso de 65 años para las mujeres y 60 para los hombres. Se consideró que la inequidad, digamos, la diferencia en las edades de ingreso iba en contra de los derechos humanos. Lo mismo se ha argumentado con temas de derechos, que el beneficio de un bono para los niños, que no se establece para todos los menores de 18 años, sino que se establece para una edad indeterminada, digamos, determinada por la política local, no cumpliría con las normas de derechos humanos, para lo cual es menor todo niño o niña menor de 18 años. Esto es un enfoque meramente formal. Sin embargo, el tema que voy a tratar yo hoy es más bien un enfoque de manera sustantiva. Y es decir, cómo los principios y normas de derechos humanos que deben ser respetados en el diseño, en la implementación y en la evaluación de estos programas, no solamente darían cumplimiento a que el Estado, al incorporar estas normas en su política social, cumpla con sus obligaciones de derechos humanos, sino que al hacerlo se mejora el impacto y la efectividad de los programas. Y, como digo, esto es más bien a lo que me voy a referir hoy, siendo bien puntual, a referirme
cuáles son estas obligaciones o recomendaciones que un marco de derechos humanos le impone a los programas de transferencia. En primer lugar, un enfoque de derechos le impone a los programas de transferencia el que deben contar con un marco jurídico e institucional adecuado. Hemos visto cómo la expansión de estos programas de transferencia monetaria se basan en algunos casos en base a leyes que tienen incluso arraigo constitucional. Pensemos, por ejemplo, que la Constitución del 88 de Brasil establece el derecho a la protección social y, por lo tanto, la ley que establece el programa es más bien un desarrollo de un derecho constitucional. Hay muchos programas de la región que tienen base legal y, por lo tanto, cuentan con un marco jurídico adecuado. Sin embargo, existen otros programas de los cuales están basados o se implementan a través de decretos presidenciales, de decretos del Ejecutivo, declaración de políticas, reglamentos sectoriales o directrices de tipo operativo. Estos tipos de programas no cuentan con una base jurídica legal sólida, se corre el riesgo de una vulneración a varios principios de derecho. Por ejemplo, desde un enfoque de derechos es importante tener una claridad respecto de las tareas o las responsabilidas de todas las entidades gubernamentales y las agencias implementadoras del programa. Por lo tanto, una ley clara y precisa que marque estas responsabilidades va más en línea de los derechos humanos. Además, cuando se establecen en base a la ley, se asegura la continuidad del programa y la participación a largo plazo del Estado en dicho programa. Esto, obviamente, es muy importante en un enfoque de derechos, puesto que evita la manipulación política, la manipulación electoral, nos permite que exista al menos una certeza de que el programa va a continuar a pesar de cualquier cambio político que pueda suceder en el corto plazo y sobre todo de que el programa sea visto por los beneficiarios como un tema de derechos y no como un simple asistencialismo estatal. En segundo lugar, un enfoque de derechos obliga a que estos programas se deban insertar en un sistema de políticas sociales integrales, comprensivas y coordinadas. Aquí es muy importante tener en cuenta la comprensión, lo vasto que es y la indivisibilidad de todos los derechos humanos. Para que estos programas sean efectivos, solo deben ser considerados como un componente más de una estrategia nacional amplia que tenga en cuenta la multidimensionalidad de la pobreza. Nuevamente, que el enfoque de derechos humanos nos permite ver y hablar en temas de obligaciones. La vulnerabilidad, por ejemplo, de la pobreza de la mujer no se va a ver superada con una simple transferencia en efectivo monetaria a la mujer cabeza de familia. Este tipo de programas, obviamente, beneficia bastante a la mujer, pero debe insertarse con una serie de medidas que, desde un punto de vista de derechos humanos, son obligatorias y le permitan y le garanticen a la mujer, por ejemplo, el acceso a la tierra, a la propiedad de la tierra, a los medios de producción, a la no discriminación en los salarios e incluso a la violencia, a la prohibición de la violencia doméstica. Si no existen, si estos programas se implementan sin que se adopten las medidas necesarias, que son, por ejemplo, obligatorias en base a la Convención de Naciones Unidas para la No Discriminación contra la Mujer, nuevamente para la mayor parte de los países de la región, no se va a avanzar y no van a estar plenamente integrados estos programas en base a estas políticas sociales. Además, como ya se dijo en la presentación, la implementación de un programa de transferencia debe contar con una oferta de servicios públicos que sea suficiente y de calidad. En tercer lugar, y como base clave del derecho, de los derechos humanos, se deben respetar los principios de igualdad y no discriminación. Ahora bien, es importante determinar qué significa, cómo se operacionaliza el cumplimiento este tan abstracto del principio de igualdad y no discriminación.
se operacionalizan en los programas de varias formas. En primer lugar, en un enfoque de derechos, este principio significa que se debe dar prioridad a los grupos desventajados y vulnerables. Esta es una obligación y es la razón de ser de los derechos humanos que se le dé protección a los grupos vulnerables. En este sentido, por ejemplo, significa que los programas tienen que tender a tener un acceso universal. Progresivamente debemos buscar el acceso universal a los programas, no solo porque es la forma más simple, transparente de implementación de los programas, sino que también reduce las oportunidades de corrupción y es la forma más sencilla de implementar los programas cuando existen elevados niveles de pobreza en la población. La focalización de los programas y los criterios de elegibilidad, si son analizados desde un punto de vista de los derechos humanos, necesitan ser justos, eficaces, transparentes y no discriminatorios. Esto, por supuesto, tiene bastantes implicaciones respecto del diseño de la política del programa.